¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Miguel Marín. El día de hoy vamos a tener un video especialmente para esas personas que tienen hipertensión. Vamos a hacer una rutina exclusivamente para esas personas que tienen este padecimiento y les recomendaron hacer ejercicio, pero por las circunstancias batallan para cómo orientarse a hacer un buen ejercicio sin necesidad de lastimarse. Bien, vamos a comenzar primero con estos, con un calentamiento previo para empezar con los ejercicios. Obviamente, antes de continuar el video, recordarte que si eres nuevo, consejos que le doy a las personas que están viendo estos videos son que tengan ventilación, que estén bien hidratados y que tengan un espacio amplio para poder entrenar y que no haya ningún accidente en el entorno, porque vamos a necesitar movernos, hacer unos trotes ahí y evitar accidentes. Y para las personas que son nuevas, también recordarles que muchas personas están muy de moda ir a internet y poner el padecimiento que puedan tener y les sale que tienen hipertensión, que tienen obesidad, que tienen distintos padecimientos y simplemente por lo que piensan que tienen ya quieren hacer ejercicios de tal. Es obvio que esto va a mano de un experto, de un médico que les diga que tienen exactamente un nivel de hipertensión para que no se comprometa su salud a hacer ejercicios que se puedan extralimitar o puedan sentirse mal. Dicho esto, vamos a comenzar con lo primero. Vamos a hacer un previo a las personas que tienen hipertensión. Estas personas, este padecimiento, por lo general, tienen problemas en la circulación por X o Y factores. No pueden desempeñar ciertas actividades porque se empiezan a sentir mal o simplemente les empieza a dar una taquicardia o una arritmia y paran el ejercicio y simplemente ya no pueden hacer ejercicio porque se sienten de esa manera. En este caso, los entrenamientos que voy a aplicar a continuación va a ser para que todas las personas se sientan hasta cierto límite para donde se puedan hacer los movimientos. Y otra cosa, también no voy a poner ejercicios que comprometan su presión sanguínea, porque también hay ejercicios que hay necesidad de bajarnos o subir muy rápido y eso también les puede molestar. En este caso voy a tener esas precauciones para aquellas personas que ya me conocen, las trabajo de esta manera para que no haya ningún problema. Bien, vamos a comenzar primero con un precalentamiento. Tal vez ahí en casa solamente vamos a necesitar una toalla o tal vez nomás vamos a sentar una silla. En este caso primero vamos a empezar un calentamiento previo. Vamos a mover la cabeza despacito hacia los lados de unos 1 o 2 minutitos de un lado y luego del otro. Ahí en casa, hasta donde ustedes se sientan bien. De esta manera, con pausa y con controlados. Siguiente paso para calentarnos, vamos a calentar los hombros, movemos hacia el frente, movemos hacia atrás, ahí como ustedes se sientan, hasta que se sientan calientitos y no se vayan a extralimitar. Y también aquí vamos a hacer movimiento de brazos hacia el frente, movemos un minutito, para así como de esta manera, tratamos de flexionar sin tanta apresurarnos hasta que estemos calientes. Hacemos movimientos hacia arriba, controlados, sin ninguna presión. De esta manera, y así, movemos cintura, un minutito de un lado, un minutito del otro lado. No les voy a decir que toquen las rodillas por lo de la comprometer la presión. Lo que ustedes van a hacer en casa es que con una silla vamos a acomodarla para extender un poquito nuestras piernas hacia el frente para que no tengan que involucrar la presión y se sientan mareados o mal. Aquí de esta manera lo hacemos y por lado también, un minutito. Ya que estemos listos, o aún no estamos listos para empezar, que sienten un poquito fríos ahí, tengo dos recomendaciones. La primera es de que hagamos un ligero trotecito ahí en su espacio, de un minuto hasta 5, hasta que se sientan listos, sin tanta presión, simplemente movernos y movernos activos. Y para las personas que no se pueden parar en casa, voy a hacer la opción de la silla. Me voy a sentar aquí y voy a hacer este movimiento con la silla. Levanto las piernas, todo lo que pueda, hasta donde yo me sienta listo. De 2 a 5 minutos estamos listos. Bien, una vez que ya hagamos el calentamiento, ya estemos ahora sí ya calentitos, listos, bien alimentados, tengan un botecito de agua a la mano, que esté ventilado y que tengan el espacio amplio, vamos a comenzar ahora sí. Vamos a manejar varios ejercicios. Ahí en casa van poniéndole pausa por si se empiezan a no entenderlas. Simplemente pican pausa, se detienen, descansan y continuamos con el entrenamiento. Bien,
Y el primer ejercicio que vamos a hacer a continuación, vamos a utilizar nuestras piernas, nuestra condición y golpes al frente. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Empezamos aquí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Frenamos. Otra vez. 1, 2, 1, 2. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Fueron 5 segundos de trote y son golpes al frente aproximadamente 4. Entonces aquí otra vez, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, este ejercicio lo vamos a hacer continuado. Lo van a hacer con golpes al frente, van a ser 1, 2, 1, 2. Y hacemos el movimiento de jogging de 5 segundos. ¿Cuántos vamos a hacer? Allí en casa vamos a hacer de 5 a 6 a las personas que tengan... ahí por el límite de su condición, y para las personas que no se pueden mover en su casa o que tienen problemas para levantarse, utilizo la silla y hago lo mismo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera termino el primer set de ejercicios. Sentados también podemos hacer de 4 a 5 vueltas. Es el primero. Bien, siguiente ejercicio. Igual utilizamos ahora nuestro tronco y nuestras manos nuevamente. Hacemos lo siguiente. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Y otra vez regresemos el movimiento desde el jogging, así de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. Acabamos otra vez. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Igual. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Regresamos. 1, 2, 3, 4, 5. El movimiento de las rodillas no lo levanten tanto, solamente hasta donde ustedes puedan. Y el movimiento de palmas, al momento de hacer los golpes, pueden abrir la palma por si les suben las articulaciones. No hay ningún problema, solamente en el movimiento tal y como lo estoy haciendo. Y las personas que estén ahí en su casa, en su puerta alta, lo mismo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Y hacemos 5 segundos de jogging aquí, tratando de levantar la rodilla lo más que podamos y braceando con los brazos, ¿sí? Simultáneamente. De estas vueltas, personas que pueden estar de pie, hacemos de 5 a 4, a 6 vueltas. Y personas que no pueden estar de pie, hacen de 4 a 5. Ese es el segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Ahora vamos a utilizar la ayuda de nuestras piernas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos abductores primero para calentar nuestras zonas de las ingles, para que no haya calambres y también para que tengan motricidad al momento de caminar y no sientan esa pesadez. Esta área es muy rara que se trabaje en los ejercicios en casa, y se los voy a mostrar a continuación cómo se debe trabajar, porque también es importante. Y también para que no tengan ahí problemas en sus ingles al momento de levantarse o hacer un previo ejercicio, esta va a ser una buena opción. Bien, en este caso, con mis manos, voy a hacer lo siguiente. Tanto las personas que están de pie o sentadas, va a ser necesario estar sentados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter nuestras piernas y vamos a tratar de que nuestras piernas en todo momento hagan esto hacia afuera. Con la ayuda de nuestros brazos vamos a meterlas y con nuestras piernas trataremos de que no llegue hacia el centro. ¿Para qué? Para trabajar esta zona que tenemos aquí. Es tratando de meter con nuestros brazos y que nuestras piernas nos liberen. Vamos a hacer 20 repeticiones. 4, 5, 6, que no te deje la pierna, 7, 8, 9, 20 repeticiones, 10. Si no pueden tantas repeticiones, solamente hasta donde puedan, descansan y simplemente retoman otra vez el ejercicio hasta que se sientan bien. Y así, 20 repeticiones, tratando de que esto no deje que choquen aquí, y esto, metan lo que puedan. Se levantan y hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso van a ser 10 segundos de jogging, y personas en casa sentadas que no se puedan levantar, 10 segundos el movimiento de trote de esta manera.
Este ejercicio va a ser el tercero. Nuevamente repito, es metemos con los brazos, sacamos con nuestras piernas todo lo que podamos. Tratamos de meter fuerza y que nuestras piernas no nos hagan caso y que se abran cada vez que las metamos con los brazos. 20 repeticiones y el yoga en 10 segundos. Cuarto ejercicio, ahí en casa igual utilizaremos la silla nuevamente. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ahorita estábamos metiendo las piernas, ahora las vamos a sacar hacia los lados. En este caso, vamos a tratar de que con nuestros brazos abrimos y con nuestras piernas cerramos. Abrimos, cerramos. Abrimos con los brazos, cerramos con las piernas. Abrimos con los brazos, cerramos con las piernas. 20 repeticiones, de esta manera. Acabamos las 20 repeticiones. Y 10 segundos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Personas que no pueden sentar, levantar en casa, 10 segundos en la silla, de esta manera. De esta manera llevamos el cuarto. Quinto ejercicio, dos más y terminamos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Con nuestras piernas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de, con una pierna primero, vamos a tratar de patear hacia el frente. ¿Cuántas patadas hacia el frente? De 10 a 15 patadas dependiendo en su casa. No importa que la pierna se vence y se caiga. La idea es sacar la fuerza y no importa que rebote en el piso, porque ya tenemos el movimiento encontrado al momento de patear. Pateamos de 10 a 15 por lado, igual el otro lado en la pierna, pateamos de 10 a 15 por lado. Este va a ser necesario estar para las personas que están tanto de pie o que tienen una silla, es lo mismo, utilizaremos la silla de todas maneras. De 10 a 15, terminamos estas patadas, 10 segunditos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y sentados en casa, gente que no se puede parar, 10 segunditos. Independientemente sentado o de pie, es costoso el trabajo porque estamos activando todo nuestro cuerpo. Es necesario para este padecimiento de la hipertensión, para que todo nuestro sistema circulatorio se sienta en buenas condiciones para progresar. Poco a poco vamos a empezar a sentirnos muchísimo mejor y vamos a poder aguantar más vueltas. Y ya nada más para finalizar, ya tenemos el sexto ejercicio. En este caso ya estamos un poquito activados, ya tenemos ahí demanda de energía, ya nos activamos. Vamos a meter un poquito de la sentadilla, que es un ejercicio muy común y es muy efectivo para todos los tipos de cuerpos, para generar quema de grasa y otras buenas cualidades que ofrece este ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente, personas que están en su casa, como les recomendaba, si la presión es muy pesada al momento de hacer este movimiento a continuación, ustedes no se vayan a bajar tanto como yo lo estoy haciendo, simplemente bajen hasta donde puedan y vamos a hacer lo siguiente. Me voy a bajar todo lo que puedo aquí y levanto los brazos hacia arriba, igual ahí en casa. Vamos hasta donde pueda y levanto con todas mis fuerzas, aquí sí podemos utilizar los brazos con todo, hacia arriba. Bajamos lo que podamos, levantamos, una. Bajamos, dos, vamos a completar 15 a 20 manotazos hacia arriba, 3, bajamos, 4, me pongo al frente, bajamos, 5, bajamos, 6, hasta completar 20 movimientos, de esta manera, 8, 9, 10, completamos 20, y personas que no se pueden parar, vamos a hacer lo siguiente, como no tenemos el privilegio de la sentadilla, vamos a tener que hacer esto de la siguiente manera. Me acomodo aquí para que vean. Vamos a utilizar nuestras piernas y las vamos a levantar. Una, dos, tres, hay que agarrarse bien de la silla, cuatro, completar 20 movimientos, cinco, y terminamos los 6 ejercicios. Allí en casa, recordarles que pueden ustedes hacer más vueltas de las que ustedes puedan. Pueden incluso tomar del primer ejercicio que tomamos hasta el sexto, unas 4 vueltas para las personas que están empezando. Y si te tienes con más condición, puedes hacer hasta 5 vueltas. Si hiciste una vuelta nada más, es más que suficiente. Haces todo el cuerpo, todo el ejercicio. Antes de terminar, un último detallito para aquellas personas que tienen esa ansiedad o que ya quieren cambiar su cuerpo
Esto es de tiempo. Estos ejercicios que les estoy mostrando adaptados a las personas son poco a poco, es poco a poquito hacen la actividad, empiezan a estimularse, empiezan a activarse y van a darse cuenta que a la larga van a poder tolerar más las rutinas y su cuerpo va a demandar mejor actividad física y poco a poco van a sentirse bien y sus cambios van a estar lo más presentes de lo que ustedes se pueden imaginar. Como les recuerdo, aliméntense bien, hidrátense, descansen bien, no tengan tantos vicios, que sean controlados y van, ya verán que, incluso hasta su medicación que también esté bien controlada y con esto anexado de la mano, les va a ir muy bien. Bien, con esto terminamos el video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, compartir, dejen su like, comenten en la caja de comentarios qué tipo de video les gustaría más adelante y nos vemos a la próxima.